A 1:45 de Monclova, 2 horas de Piedras Negras y 3:30 de Nuevo Laredo, Saltillo, se encuentra llegando a la Macroplaza, donde se encuentran sus distintos campos de fútbol, además de la cancha de básquetbol y un espectacular parque de béisbol. También se encuentra el Museo de Ganadería, el Teatro del Pueblo. ¿Cómo se agarra? Enfrente así. Sí. Hasta te dicen cómo se llama. Es el entrenamiento a nivel. Sí. A niveles. Ya, sí, pierna. Tienes instrucciones, el resultado. Tienes toda la secuencia de cómo empezar. Para los niños pequeños también tienen su área. ¿A otro un ejercicio? ¿Cómo te verás aquí? Fuerte. La entrada es gratuita al parque. Todas estas casillas que se miran ahí son de snack y del cuarto de baño. Es un excelente lugar para venir a pasear o venir a correr por las mañanas, al igual por las tardes. Raza que le gusta venir a pulear, a sacar algo barato, algo bueno, bonito y barato. Este es el lugar, el establecimiento de las pulgas. No sé cómo le digan allá en su ciudad o donde vivan, pero aquí es, este es uno, porque más para adelante está el otro, ahorita vamos a ir para allá. Pero pues hoy no es día de ponerse, hoy es jueves, aquí se ponen los sábados. Todo esto está lleno. El municipio ocupa la parte centro-norte del estado. Colinda al norte con Acuña, al este con Zaragoza, San Juan de Sabinas y Sabinas. Al sur con Progreso y al oeste con San Buenaventura y Ocampo. Las festividades son la Feria Ganadera en abril, Expo y Gran Cabalgata, Feria del Oasis del Norte en agosto, Fiesta de Santa Rosa de Lima el 30 de agosto, además de danzas religiosas y pirotecnia, Fiesta de los Negros Mascobos en agosto y danzas tradicionales. Que viva el Alvin, que no se quiere dejar atrapar. De
autobuses, que es la que va de Musquis a Rosita, Autotransportes Musquis Rosita. El costo de la tarifa depende al lugar que vayas a ir. Descubre un paisaje natural variado practicando campismo o senderismo en la zona, kayakismo en el río Sabinas. Acércate a los proveedores locales para descubrir el turismo cinegético. Este pueblo mágico es un mosaico de cultura, historia y naturaleza que vale la pena visitar.